Bueno, nosotros continuamos con más informaciones hasta ahora en Radio Diferencia 95.3, en vivo y en directo a través de la frecuencia 95.3. Estamos en vivo, chiquillas. Por supuesto, vamos a pasar a saludar a nuestras invitadas, que definitivamente es un punto importante no solamente en Paillaco, sino también para la región de Los Ríos. Pero antes de eso, vamos a saludar a quienes nos ven hasta ahora a través de Canal 75 Intracom, nuestro vecino de Río Bueno. También nos vamos a saludar a Lago Ranco, también a Futrono, Canal 75, Coprel Cable, en Paillaco, Canal 15, Diario Sur Televisión y por supuesto nuestros medios asociados que están hasta ahora pendientes de lo que pasa en esta comuna. Saludamos a quienes nos representarán en unos cuantos días más, semanas, como en un mes más o menos. en un mes más En o un mes, menos. sí. Profesora Juanita Cofré, destacada deportista de la comuna, ¿cómo está? Ah, deportista. Ahí me subiste el ego. Sí, bueno. No, bien, pues, Bienvenida. contenta. Contenta y sorprendida en realidad. Preséntenos a la invitada. Ella es Rocío Ortiz, que es la capitana del equipo. También fue la capitana el año pasado del equipo en la escuela alemana, que se quedó en el liceo este año para poder jugar nuevamente los Juegos Deportivos Escolares. Y Juegos Deportivos Escolares. Y Catalina Rodríguez, ¿cierto? Que es nuestra voz, que la foto famosa esa que está circulando por las redes, ella Exacto. es la del salto de medio metro. Wow, increíble. Chillas, ¿cómo están? Bienvenidas. Bien. ¿Todo bien? Saliendo rápidamente, corriendo del establecimiento del liceo, en este caso, Sí. a la mesa de entrevistas aquí en nuestros medios asociados, Canal de Televisión. Bueno, pongamos en el contexto a nuestros auditores y televidentes que hasta ahora están queriendo saber qué es lo que sucede. Juanita, ¿cómo nace todo esto de participar en el regional de básquetbol? A ver, tal cual como el año pasado, nosotros tenemos que ir superando fases, ¿Ya? ¿ya? Se supone que teníamos que jugar el comunal de básquetbol, que en este caso la escuela alemana no contaba con el equipo completo 2002-2003, así que fue en representación este año el liceo, donde están las chicas que fueron partícipes de la hazaña del año pasado. Sí. Entonces ahí tenemos cinco jugadoras y pedimos cinco jugadoras del año pasado y se sumó Catalina Pardo, que es una chica que salió de la escuela Olegario Morales, que de hecho es más alta que la Cata, pero Más sí, es alto. más alta que la Cata, pero que está aprendiendo a jugar, o sea, se ha visto bastante motivada y ha participado harto con nosotras. Bueno, nos representa entonces el Liceo Rodolfo Amando Filippi en esta fase y nos vamos al Zonal, donde tenemos que jugar con Panguipulli, con La Unión y con Lanco. Esos fueron los tres partidos que jugamos el jueves pasado. Ya. Jueves pasado. Y bueno, ganamos los tres partidos por amplia diferencia. Jugamos ese zonal acá en Paillaco. Fuimos el zonal sur. Y clasificamos inmediatamente para ir a jugar con Valdivia el día martes 23. Valdivia había hecho la misma labor de participar en tres partidos O sea, anteriores. de hecho, o sea, claro, o sea, la etapa de Valdivia es mucho más larga porque ellos Ya. juegan el comunal, donde juegan como cuatro o cinco equipos, ¿ya? Ellos sacan a su campeón y de su campeón también sacan dos jugadoras de otro colegio para Correcto. poder formar el equipo. Ellos también jugaron, el grupo de ellos de hecho fue un poquito más complejo porque jugaron con Futrono, que también tiene básquetbol, jugaron con Los Lagos, que es una comuna que también desarrolla muy bien el básquet, y me parece que la última fue La Unión. Esos fueron Ya. los cuatro equipos que estuvieron participando. No, perdón, La Unión jugó con nosotros. No recuerdo cuál fue el cuarto del otro grupo, Ya. pero sí jugaron o sea, el zonal fue un poco más intenso con ellos, fue más parejo porque tenían, como te digo, dos comunas que jugaban harto básquet. A nosotros nos tocó un poquito más fácil esa etapa. ¿Sí? Sí. Y de estas dos competencias, de estos dos encuentros, llegaron a la final Valdivia y Paillaco, ¿no? Sí. Valdivia ¿Y y esto Paillaco. fue el día lunes? El El martes. martes. Sí, el martes. ¿Cómo estuvo ese encuentro, chiquillas? Cuéntenos. Esa final. Estuvo como emocionante porque igual íbamos como en punto a punto. Íbamos a diferencia por un punto y al final ya fue como Sí. motivación y ganamos. ¿Sí? Sí. ¿Fue más garra? Sí. Sí, fue más garra. Da como media nerviosina. Sí, era un Sí, poquito más más tímida. introvertida. Sí, como dice Rocío, fue un partido punto a punto. Nos ganaron por 6 al principio del partido, después nosotros subimos por 5, después nos íbamos un punto ellos, un punto nosotros, pasamos.
Al final, cuando quedaban cerca de 3 minutos, íbamos nosotros 8 puntos arriba. Y ahí perdimos. Esta es la dupla 5 faltas. ¿Por qué 5 faltas? Porque cuando tú cometes 5 faltas dentro del juego, te sacan del partido y no puedes volver. Así que nuestra primera pérdida fue la Catalina, que es súper importante dentro del equipo porque es la jugadora alta, que tiene experiencia también en el trabajo de poste. Por lo tanto, la perdimos. Inmediatamente Valdivia se nos subió a los hombros porque ya nos empezaron a alcanzar rápidamente. Y después perdimos a Rocío, que salió también por 5 faltas. En ella ya es más costumbre. Y después, se acercaron a 2 puntos. A 2 puntos. A 2 puntos el equipo Valdivia. Y ahí a mí me gustaría destacar a alguien, González, que fue súper importante, una pequeña que está en la escuela alemana, pero que tiene, que es, no es de la categoría de las chicas, es una niña 2003. La categoría ya 2002, que es sub-14, Ailina 2003, es sub-13. Uh-huh. ¿Ya? Entonces quedaban cerca de 40 segundos más o menos, recibe el balón en salida rápida, agarra la pelota, se va corriendo, se enfrenta con la más grande del otro equipo. Saca foul y le chuta. Lanzó con las dos manos, la otra le bajó los brazos, le hace falta, convierte sus 2 puntos y logra sacar a la otra jugadora que tenía 4 faltas, igual que la Catalina, y sale por 5 faltas. Entonces, y ahí el partido se empareja y nosotros quedamos... 4 puntos. 4 puntos con, no sé, como 20 segundos más o menos. ¿Y ahí quedaron? De ahí ellos nos convirtieron en otro y ya no les alcanzó, pero hicieron una falta. ¿Nuevo? Sí, hicieron muchas faltas. 2,7 segundos y ya estábamos 2 puntos arriba. Agarramos nosotros el rebote y se terminó el partido. Emocionante la final. Sí. Sí, de hecho, todo conversamos con el entrenador. Siempre tenemos muy buenos partidos con el Liceo Armando Robles. Ah, ¿con el de Valdivia? ¿Con el mismo Liceo? Sí, siempre nos estamos eliminando con ellos. Así que, de hecho, hace varios años atrás nos ganaron ellos. Hace 3 años atrás. El año pasado ganamos nosotros. Y este año volvimos a ganar, pero la verdad es que no lo esperaba. Ahora, esto es ser campeonas regionales, porque eso es lo que son, uh-huh. Campeonas regionales. Sí. Se van a un nacional, ¿no? Nos vamos al nacional escolar. Ya, ¿y esto se va a celebrar dónde? En Ancud, en la ciudad. No queda tan lejos como ir a San pasado, Fernando. San Fernando. Sí, no es tan lejos. Así que ¿cuándo es esto, Juanita? El 21, desde el 21 de septiembre al 27. Queda poquito. Nos queda un mes de preparación. Así que ahí ¿van a pedir refuerzo? ¿Se pueden pedir refuerzo o no? En realidad lo estamos conversando, pero creo que para darle un poquito más de proyección a las niñas de acá de Paillaco, creo que también el próximo año se vuelve a subir un equipo 2003 al Liceo Rodolfo Armando Filippi, donde van a tener serias posibilidades de nuevamente ser campeones regionales. Entonces, creo que una de las cosas que les pasó la cuenta a las chicas, o sea, no les pasó la cuenta, en realidad les favoreció un poco, fue el tema de que ellas ya tenían experiencia en partidos apretados, como estamos jugando la Liga Nacional también, y tenían experiencia en un nacional, entonces ya son diferentes las situaciones. ¿Ellas juegan en otras ligas o solamente acá? Ellas juegan en la Liga Nacional de Básquetbol, ¿cierto? Representando Paillaco. Ah, muy bien. Mm, sí. El apoyo de los papás y la familia, como siempre, es fundamental, chicas, ¿no? Sí. ¿Sí? Todo lo que es equipamiento, todo eso, es papá, ¿no? Zapatillas. Sí, la ropa y todo eso. Hay de todo, ¿no? Bueno, al Nacional Ancud, en el mes de septiembre, esperan batir, porque el año pasado quedó la vara muy alta. Sí, quedó súper alta. Mira, la verdad es que yo tenía el año pasado, tenía como la seguridad de cómo venían los procesos. Tenía súper claro que íbamos a clasificar. Y también antes el Nacional teníamos súper claro que íbamos a quedar dentro de las primeras 4. ¿Y ahora? Este año la verdad es que no. ¿No? Mi bolita de cristal no ha funcionado. De hecho, o sea, yo lo reconozco, yo quedé súper sorprendida porque no pensé que ese iba a dar este resultado. Sabía que iba a ser más o menos peleado el partido, pero el equipo de Valdivia era superior en número y superior también en jugadoras que sabían jugar básquet. Nosotros tenemos 7 jugadoras que saben jugar básquet y ellas tenían 8, 9 casi. Juanita, el básquetbol femenino en Paillaco siempre se ha destacado, ¿no? Sí, sí, estamos... Y ahora ya, hace mucho rato, se está destacando a nivel nacional también el básquetbol paillaquino. Sí, es que, bueno, lo que pasa es que es una sumatoria de muchas cosas, o sea,
el apoyo de los dirigentes del Club Deportivo Escuela Alemana, donde nosotros podemos representar a Vallaco en la Liga Nacional, ha sido súper importante para nosotros porque es un tremendo desafío. O sea, son muchas reglas, son muchas condiciones que tenemos que estar cumpliendo. El municipio también, que ha sido súper importante para nosotros. O sea, yo creo que así como club deportivo solamente, nosotros no podríamos haber asumido esa responsabilidad tan grande de representar a Vallaco. Aquí, o sea, hay otros actores trabajando detrás. Sí, por supuesto. O sea, yo conversaba ayer con mis colegas y les decía que había tanta gente a quien agradecer estos procesos. O sea, gente que nos regala pasajes para poder viajar cuando no tenemos locomoción municipal, la misma locomoción municipal, que eso nos baja mucho los costos, porque finalmente quienes cancelan y pagan todo son las chicas, los papás de las chicas. Entonces ya eso, por ejemplo, en vez de pagar, no sé, pues en un viaje pagar 18.000 pesos, pagamos hasta 9, la mitad, porque nos estamos ahorrando bastante en el tema de la locomoción. Así que no, es importante el apoyo, así que agradecer a todas las personas que nos están colaborando. Y ahora hay que duplicar los apoyos porque se van a Nacional. Esa es la repasada. Es claro, sí, la repasada. Queremos más apoyo y nos vamos al Nacional. Pero yo, o sea, soy profundamente agradecida de los apoyos que nos han dado todas las personas, y en especial la señora alcaldesa, porque nos ha ayudado bastante. Chiquillas, ¿dónde quieren llegar en el Nacional? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es su meta? En primer lugar, obviamente. ¿Sí? ¿Van por la final en primer lugar? Vamos, sea, por eso. Sí, ¿van con eso? Sí. Pasar entre los cuatro. Ya. Como primero, en la primera etapa. Uh-huh. Eso es lo importante. Sí, sí. Muy bien. ¿Y Juanita, usted? Yo, a ver, lo que pasa es que es distinto este campeonato porque tenía como más claro el año pasado la película. Entonces, las expectativas, la verdad es que a mí tampoco me gusta perder. Entonces, no quiero ir a competir, ¿no? No quiero ir a participar, uh-huh. Esa es la palabra, no quiero ir a participar solamente, quiero competir. Y este año no voy a apostar, porque no he apostado nada hasta este año y me ha ido bien. Así que yo creo que voy a seguir por la misma senda, no voy a apostar que cómo nos va a ir, pero creo que quede súper claro que sí vamos a dar lo mejor de nosotras. Y vamos a tener la misma comunicación que tuvimos el año pasado, en sí, vivo, en directo, contacto telefónico y mucho más aquí con este medio de comunicación. Por supuesto, el medio oficial. Exactamente. Agradecemos, chiquillas, su visita. Juanita, como siempre, aquí en tu casa. Muchas gracias a ustedes por el apoyo también, porque es súper importante la comunicación que nos dan para las chicas también. Yo sé que las familias de ellas están súper atentas a Radio Diferencia por la comunicación que tenemos, por la información que están constantemente dando. Y le vamos a mandar un saludo al Tata de la Rocío. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, Patricio.